A Rubén Tamboleo. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal? Encantado. No sé si estabas escuchando, si tenías sonido de lo que Sí, estábamos estaba escuchando hablando. a Carmen y a Juan, yo creo. Exacto, fenómeno. ¿Tú qué crees que va a ocurrir? Uno, en las elecciones andaluzas, te pido primero análisis, es decir, ¿qué crees o cuál crees que puede ser el resultado del reparto de esos escaños? Si el Partido Popular va a tener capacidad para gobernar en solitario, yo sinceramente con los datos que están saliendo a mayoría absoluta, yo creo que empieza a ser absolutamente impensable. Y a partir de ahí entraría el factor con Vox metiéndolo en el gobierno. Santiago Abascal ya ha dicho que es o así o si no, no será. ¿Y qué puede acabar ocurriendo, Rubén? Bueno, pues lo que puede acabar ocurriendo, yo me centro mucho en los datos del CIS. Los datos del CIS en el que, por ejemplo, hay un titular de La Vanguardia en el que dice que el CIS certifica el giro a la derecha de Andalucía. Esto, lo siento por La Vanguardia, es lisa y llanamente mentira. Porque si entramos en los datos del CIS, lo que estamos viendo es que el Partido Popular ha ganado el centro y gana un 10% de sus votantes. Se consideran de izquierdas, un 10% de sus votantes. Esto no pasaba en el año 2018. Y luego, además, a partir de ahí, que me parece que son datos bastante significativos, tenemos unos datos que implican que habría una enorme participación. Esto es muy difícil. Recordemos que en Andalucía los escenarios de máxima participación han sido cuando iba con las elecciones generales, en los años, por ejemplo, 2000 y 2004, Es y que importante. luego, a partir de ahí, tenemos que ver los resultados. Efectivamente, que Juanma Moreno, con los datos brutos, que es a los que yo voy, no a la estimación de voto que hace el CIS, con los datos brutos, lo que tenemos es que está muy, muy lejos de la mayoría absoluta, e incluso mi pronóstico es que es muy difícil que pueda tener más escaños que toda la izquierda junta. Entonces, con esos datos, va a necesitar otro partido. ¿Quién puede ser este partido? ¿El Partido Socialista o Vox? Yo ahí discrepo, entiendo que con la mayoría de vosotros, y veo más abierto el escenario. Creo que hay unas ganas de que el Partido Popular y el Partido Socialista pacten. ¿Tú crees que el Partido Socialista, lo digo porque el Partido Socialista ya ha hecho declaraciones diciendo que ni sueñen con un apoyo en la investidura, el Partido Popular? Claro, tienen que guardar la ropa y tienen que guardar la ropa especialmente hasta las elecciones generales, que es donde puede cambiar bastante la Pero Rubén, aritmética. pero me parece muy interesante el análisis que hacías de que le está robando un 10% de voto ya, o un 10% de lo que gana, lo está ganando el Partido Popular del Partido Socialista. ¿Vox tiene conexión también con la izquierda? ¿Está absorbiendo de la izquierda? ¿Está Mucho absorbiendo menos, votantes? mucho menos. O sea, Mucho el menos. partido, sí, que en estos 4 años, según los datos brutos del CIS, consigue ahora tener más voto en la izquierda, y es sorprendente, o puede ser sorprendente para No, algunos es analistas, pero sorprendente. ahora mismo lo que vemos es que es el Partido Popular. En Andalucía, ¿verdad? Hablamos. Sí. De hecho, si comparamos los datos de España, del último barómetro nacional del CIS, con el barómetro andaluz, que tiene casi 8.000 entrevistas, el Partido Popular Andaluz está mucho más autoubicado hacia la izquierda, según sus propios votantes, que el Partido Popular de España. Sea, te lo pregunto de otra manera. Desde el punto de vista de estrategia electoral, entonces estaría funcionando el hecho de que haya dos partidos. Es decir, Vox puede captar un voto más puro, más neto de la derecha, y el Partido Popular se está escorando de forma que consigue un voto de centro, algo de centro-derecha y centro-izquierda. ¿Sería esa la descripción, Rubén? Pues es un posible análisis, sí, es un posible análisis. Luego ya los pactos serán los que decidan si esto es encajable o no. Pero desde luego, el Partido Popular de Andalucía gana muchísimo más en el centro de lo que lo hace en el nivel nacional, deja al Partido Socialista muy mal, lo que sería el 5 puro, lo que sería el 5 puro, que es donde se entiende que está el centro, aunque el centro puro sería el 5,5. Y luego, del total de sus votantes, un 10% se identifican con la izquierda, que es bastante interesante. Tú le ves como analista político, te lo pregunto, o sea, más allá de cuestiones ideológicas, porque también te hemos tenido a ti aquí como puro opinador, como tertuliano, Exactamente. pero como análisis político, ¿tú le ves capacidad a un candidato como Juan Espadas de levantar el voto del PSOE? Bueno, ahí tendríamos que entrar en otras variables, que son las variables, por ejemplo, de conocimiento, del conocimiento. Y Juan Espadas, ahora mismo, con los datos del CIS, está casi empatado en conocimiento con Macarena Olona y con Teresa Rodríguez, en torno a un 60%. En torno a un 60%. ¿Macarena Olona no tiene más conocimiento? No, está en torno al 60% y antes de la Pero campaña esto, había. perdóname Rubén, pero esto es según el Sí, CIS. así es. Ah, vale. Así es. Ya Pero me los datos imaginaba yo. brutos.
los datos brutos. No es lo mismo la estimación, que es la más polémica, que los datos brutos. O sea, los datos brutos no se cocinan. Son los que son. No hay cocina. Son los datos brutos de la encuesta y se pueden cruzar de diferentes maneras para hacer el análisis. Pero yo estoy hablando de los datos brutos. Lo de Salobreña ha beneficiado mucho a Macarena porque en Andalucía era aún mucho más desconocida, estaba por debajo del 50%. O sea, ¿no la conocían de su actividad parlamentaria nacional? Pues no. No la conocían y según el CIS hay un 30% de andaluces que sigue sin conocer a Macarena Olona. Y esto encaja con lo que yo estoy viendo en los medios generalistas, que cuando hablan de la campaña de Andalucía, lo que hacen es obviar a Olona. O sea, que encaja también dentro de eso. Rubén, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por todos estos datos, que creo que son interesantísimos para analizar lo que puede ocurrir. Un abrazo, Rubén. Un abrazo, buen programa. Una cosa que ha dicho... Déjame...